democratizar los medios de comunicación, que todas las voces puedan tener un espacio, y entendemos que hoy se está presionando a algunos medios y a otros no, porque hay varios grupos mediáticos que tienen un carácter monopólico y no hay una aplicación igualitaria de la ley para todos esos grupos. Pero por otra parte hay algo muy importante, que es que en la ley se plantea que el 33% de los espacios tienen que ser para sectores comunitarios sin fines de lucro, y después en la implementación de la ley esto no se contempla. Todos los mecanismos están puestos al servicio de las empresas, que tienen no solamente otra lógica de trabajo, sino también otro respaldo financiero. Entonces, las televisoras comunitarias, que son las que hoy se están acá movilizando, pero en verdad pasa lo mismo con las radios comunitarias, con distintos medios de comunicación social, bueno, se encuentran con los mecanismos que en definitiva son trabas para que puedan hacer uso de ese espacio que plantea la ley. Movilizando, mientras el compañero Sabatella recibe al juez represor Garzón, nosotros queremos que se legalicen las televisiones comunitarias. ¡Legalización ya! Cuando se trabajó por abajo la ley de medios, y se trabajó intensamente recorriendo el país y hablando con todos los compañeros y compañeras, el discurso que se tenía y que hay que cumplir, obviamente, es que una vez que la ley estuviera en marcha, los primeros beneficiados tenían que ser los que venían trabajando desde los medios comunitarios, los que generalmente no tienen pautas publicitarias, los que pelean contra el parapolicialismo en los barrios, los que pelean contra la cana y contra las transnacionales. A las dos y a las tres. ¡Ale! ¡Ale! Bueno, estamos con Luis Zamora, un dirigente de la política argentina de autodeterminación y libertad. Contanos un poquito, Luis, qué viniste a hacer acá frente a la puerta del AFCA. A apoyar la convocatoria de los medios comunitarios y alternativos, populares, porque yo creo que han cumplido un rol extraordinario. Si hoy se está hablando, se habla, no se cumple, pero se habla de democratizar los medios y la palabra y la comunicación, es porque hubo un año de lucha de los medios alternativos, comunitarios, barriales, porque me parece que es muy importante mostrar que no hay blanco-negro acá. Esas son peleas entre los de arriba, donde el pueblo no tiene nada que ganar. Ayer en la palabra de Sabatella, no existe el pueblo, la comunicación, el derecho a la... Es una pelea entre ellos, le van a sacar a Clarín, le van a dar a Vila Manzano, le van a... Telefónica no cumple, cumple, no cumple, deja de cumplir. Bueno, todas esas cosas son peleas entre ellos. Hay resquicios para aprovechar y hay que aprovecharlo. Siempre que se pelean lo de arriba, lo de abajo podemos decir algo. Pero es muy importante que se muestre que hay millones que no están en esa pelea, que no se sienten reflejados ni representados en esa pelea. Aunque por momentos muchos sientan que algo de ello los toca, pero es por momentos y es por alguna cosa puntual. En esas peleas mayoritariamente la población no siente embanderarse. Y es muy importante que salgan voces a plantear cosas diferentes. ¿Por qué crees vos que a 3 años de aprobada la ley de medios, o sea, no habilitó las licencias ni los concursos para las televisoras comunitarias? Yo creo primero porque el objetivo no fue ese, ¿no? Porque ya te digo, fue una pelea de poder económico, entre poderes económicos y políticos. El gobierno no fue pelear por democratizar. Democratizar es que todos tengamos derecho a expresarnos y a difundir hacia la condición humana la palabra. Y se nos niega, la mayoría del pueblo no tiene derecho a expresarse masivamente o a expresar sus ideas políticas, religiosas, culturales, filosóficas. Y segundo, porque una vez utilizado a los pueblos originarios, a los medios alternativos, a las organizaciones populares vinculadas a la radiodifusión, o a la gráfica también. Una vez utilizado todo eso, aunque la gráfica no está en esta ley,
Ahora ya es una carga, porque tienen que ocupar lugares que no quieren que los ocupen los medios alternativos. El gobierno está disputando para sus intereses mucho como para pensar en los medios alternativos populares. No es el pueblo lo que tiene en su cabeza. ¿Cómo garantiza el acceso masivo? Ese no es el problema. Sino cómo le da un negocio a uno, cómo conserva más discurso que el que tenga alguien que tenga una posición política diferente. Es lo contrario de democratizar. Entonces por eso me parece muy importante, por estas razones, esta convocatoria. Me siento totalmente sintonizando con esta convocatoria. La posibilidad de que este 33% que ha quedado del espacio radioeléctrico para que lo ocupen las organizaciones libres del pueblo, prácticamente como una entelequia, porque todavía las autoridades de la AFCA siguen trabajando con una lógica de empresa capitalista, es decir, con fines de lucro, y el 33% restante que pertenece a medios públicos, en realidad son del gobierno que ha formado su propia cadena, lo que estamos diciendo es que se ha malversado el espíritu de una ley que salió con un amplio consenso social y que hoy está encorsetado en una polémica binaria del gobierno contra el Grupo Clarín, cuando en realidad lo que queda fuera de esa discusión, por eso nosotros no queremos entrar en esa discusión, lo que queda fuera es que no se está aplicando la ley, pese a que solo está judicializado un artículo, que es el 161, el de desinversión. El gobierno ha demostrado hasta acá falta de voluntad política para aplicar una ley que se sancionó hace 3 años, que demoraron 8 meses en reglamentarla, que recién ahora han formado la comisión bicameral y que la están utilizando prácticamente como un botín de guerra en una pelea por negocios con corporaciones de los medios hegemónicos y de los otros grupos de poder que gobiernan Argentina. La facultad de sociales, en particular en comunicación, ¿cómo se están dando estos debates, digamos, en la carrera de comunicación? Y hay mucho discurso, en la carrera de comunicación está gobernada por una agrupación kirchnerista y hay mucho de que discurso, bueno, vamos a terminar con los monopolios mediáticos y demás, pero realmente no se está haciendo nada en ese sentido, no hay muchos canales tampoco para que los estudiantes de comunicación puedan hacer una práctica de lo que estudian, no hay un canal de la facultad para que los estudiantes puedan hacer sus muestras y demás, o sea, se queda todo en el discurso, como suele hacer el gobierno. Bueno, estamos con Sofía, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del CEADIC, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Bueno, Sofía, contanos un poquito por qué la presencia del Centro de Estudiantes acá frente a las puertas del AFCA. Bueno, en primer lugar, bueno, nosotros una de las carreras que tenemos es Diseño, Imagen y Sonido, donde, bueno, hoy en día, digamos, en la producción audiovisual hay bastante producción independiente y una de las trabas que hay justamente es la distribución, digamos, no hay un espacio donde los estudiantes podamos mostrar ya sea nuestros proyectos o los que vamos armando a lo largo de la carrera y después cuando nos recibimos. Y en particular con todo el tema, esto más a nivel personal también, pero con todo el tema de la ley de medios, digamos, que es un avance frente a la ley que había de la dictadura, pero que hoy no se está cumpliendo el porcentaje que le corresponde, ya sea a la producción independiente, digamos, que no está ni con el monopolio de Clarín ni con los monopolios que intentan armar el gobierno, que en definitiva fue un poco lo que fue avanzando, y nos parece que hoy se tiene que cumplir eso y también que empiece a haber un espacio donde todos los que producimos independientemente podamos ya sea tener un canal de televisión comunitaria, radios, o un espacio donde también se pueda poner la producción nacional y la producción que hacemos desde la facultad al servicio de las necesidades sociales y al servicio de toda la comunidad, en definitiva.